por estos días que he tenido el placer y la oportunidad de compartir con ustedes. Entonces, la idea era hablar de las funciones de la microbiota en un sujeto sano y ver qué nuevas evidencias hay, que es complementario a la revisión que acabamos de escuchar por parte de la doctora Abreu. Pues fíjense, en el año 2003 ya se propuso que había unas funciones primarias de la microbiota, basado sobre todo en estudios animales, porque prácticamente entonces no había ningún dato en humano. Y de algún modo la función más clara que se vio en animales es esta función de defensa o protectiva, que es el efecto barrera de las bacterias, porque cuando empezó a haber animales gene-free, se veía que el problema es que con una mínima contaminación, estos animales tenían una infección y se morían. Y era porque cuando estamos colonizados hay unas bacterias que ocupan todos los nichos accesibles y entonces, aunque venga una salmonela o otra bacteria patógena, probablemente no nos va a infectar. Este es el efecto que más importante se había visto en estudios animales. Otras funciones de las funciones metabólicas, que también en estudios animales se veía que efectivamente la microbiota que coloniza el intestino está aportando unos recursos genéticos, un genoma distinto que el nuestro, y por lo tanto unas funciones bioquímicas y una capacidad que nosotros no tenemos, y tiene la capacidad de fermentar los residuos de la dieta, lo que pensaríamos que es la basura. Nosotros podemos, con amilasas, podemos procesar los almidones, pero poco más. Azúcares simples, disacáridos como la sacarosa, y almidones. Todo el resto del mundo de carbohidratos son carbohidratos más complejos, que son las fibras vegetales distintas. Y no los podemos, pero las bacterias sí que los pueden procesar por este recurso genético que tienen, y además se veía que producen vitamina, como se ha hablado, y favorecen en la absorción de iones. Es un aspecto muy interesante que se vio en animales. Cuando hay fermentación en el ciego, se absorbe más calcio. De hecho, fue una de las primeras indicaciones de los prebióticos. Favorecer la fermentación de prebióticos en el ciego mejoraba la absorción de calcio, que, como saben ustedes, es importante, especialmente en mujeres y en hombres también, porque la osteoporosis, al final todos tendremos osteoporosis, ¿verdad? Y luego el otro aspecto que se vio es las funciones tróficas, porque los animales gene-free son más pequeñitos. Y es que decir que solamente por el hecho de estar colonizados se crece más, se desarrolla más. Y esto quería decir, se habían visto entonces que había efectos sobre el epitelio y sobre la refrigeración en el intestino, sobre la motilidad del intestino y sobre el desarrollo del sistema inmune. Ahora sabemos mucho más. Después de 2003 se ha visto que estos efectos tróficos, como se ha mencionado, llegan incluso al cerebro. El cerebro de un animal gene-free también es más pequeñito y también es de que un animal colonizado. O sea, que son efectos tróficos a distancia. Todo esto era ciencia animal. ¿Es verdad en el individuo humano? Mire, primero os voy a poner un ejemplo, que a mí me parece muy interesante. Un equipo de Nueva York, entre ellos el doctor José Clemente y la doctora María Gloria Domínguez Bello, que probablemente ustedes la conocen, es venezolana, pero es profesora en Nueva York, fueron a Amazonia a vivir con este poblado, el poblado Yanomami, porque en este poblado acababa de tener contacto con la civilización 2 años antes. Era un poblado indígena que nunca había estado en contacto con la civilización. No habían tomado antibióticos, no había llegado la medicina, no había llegado la alimentación, sino que vivían de algún modo de su estilo ancestral tras generaciones. Y fueron a obtener muestras de microbiota. Y estas curvas son para ver la diversidad, porque cuando se secuencia una muestra, se van mirando cuántas secuencias en una muestra de heces, cuántas bacterias hay, contra más secuencias y más información pides, más especies distintas vas viendo. Y lo que vieron es que estos tenían mucha más diversidad de bacterias en sus intestinos, comparado con los norteamericanos, que es la línea amarilla, comparados con otros datos que ellos tenían de otro poblado, también en Venezuela, en Amazonia, y otro poblado en África, el azul es África. Entonces vieron que había más diversidad aquí, y estos son como componentes principales,
estos son los americanos y estos son los africanos y los Yanomami. ¿Por qué les he puesto esto? Porque fíjense, estos investigadores decidieron que comerían lo mismo que comían allí. Y entonces estuvieron, me parece que estuvieron 2 o 3 meses, según me contó el Niño Freyer, y comían lo mismo, pero lo que no hicieron es beber lo mismo, porque bebían agua del río y no les pasaba nada a estos. Bebiendo agua del río no se infectaba ninguno. Y ellos se dieron cuenta que no podían estar 3 meses ahí bebiendo agua del río. Y llevaban sus pastillitas de cloro. O sea, comieron lo mismo, pero no sé decir. Esto es un ejemplo del efecto barrera, que vemos un perro, ¿verdad? Bebe lo que quiera, no le pasa nada. Y estos indios ahí no les pasa nada por beber. Podría decirse que es porque tienen ya una inmunidad muy adaptada, porque viven ahí y que ellos que vienen de fuera no estarían adaptados. Es verdad, sería otra explicación, no solamente el efecto barrera. Pero tengo otro ejemplo que a lo mejor les convence más. Los enterotipos. Acabamos de hablar de los enterotipos. El primer autor es Manuel Mugan, que este es un señor, es de India. Se formó en Nueva Delhi, pero luego fue a hacer la tesis doctoral en Alemania, con Per Borg, que es el primer autor de este trabajo de los enterotipos. Estuvo en Alemania unos 4 o 5 años, y esto se publicó en 2011. Y después se fue a trabajar a Copenhague. Este es Manier Mugan. Pero, y nos reuníamos anualmente en el estudio Metagit. Y en una de las reuniones, justo después de esta publicación, sería el año 2012, antes de que se fuera, no pudo venir. ¿Por qué no pudo venir? Porque se fue a India, comió con su familia, a nadie le pasó nada, y él cogió una enterocolitis con fiebre. Cogió, o sea, simplemente 5 años de vivir en Alemania, pierdes microbiota, pierdes efecto barrera. Y cuando vuelve, su familia, nadie le pasa nada. Y probablemente él había comido estas cosas 10 años antes, no le pasaba nada. El efecto barrera es un efecto que existe. Y el último ejemplo que les pongo, que me parece muy interesante, es que, fíjense, en estudios sobre la microbiota fecal, se reconocen un porcentaje de bacterias que son de origen oral, que vienen de la saliva y que han llegado a colonizar. Y esto pasa sobre todo en enfermedad inflamatoria, colangitis esclerosante primaria, y aquí esto es enfermedad por alcoholismo, los alcohólicos, en cirrósicos alcohólicos, tiene un porcentaje que, fíjense, a veces es por encima del 20%. Estos investigadores cogieron saliva de enfermos de Crohn y le inyectaron, porque, claro, es decir, de la saliva en los enfermos de Crohn esto estaba colonizando el intestino, porque esto lo habían encontrado en muestras fecales. Pues con esta saliva la pusieron en ratas y en free, y vieron que la saliva mismo, con los animales colonizados con la saliva de este paciente, con un paciente no vieron nada, pero en otro, que la saliva estimulaba mucho linfocitos muy inflamatorios, los TH1, que producen interferón gamma, que son que están muy disparados en la enfermedad de Crohn. Hay mucha inflamación porque el sistema inmune se pelea mucho con las bacterias produciendo interferón gamma y otras citoquinas. Entonces dijeron, bueno, vamos, si alguna de estas bacterias de aquí es muy proinflamatoria, vamos a ponerla en ratones a ver qué pasa. Y no pudieron colonizar ratones. El Gen-Free sí, pero un ratón normal que tiene su microbiota normal no lo pudieron colonizar. Sería esta línea negra de control. Cuando dieron estas bacterias aquí, no entraban. ¿Qué hicieron? Tratar con antibióticos a las ratas, a los ratones en este caso. Al tratar con antibióticos, que son estas líneas aquí, sí consiguieron colonizar con esta bacteria. Es decir, al bajar la densidad de población de bacterias en el intestino, metes una bacteria exógena y esa bacteria exógena puede anidar. Este es un efecto barrera. ¿Y qué pasa? Fíjense, es una bacteria que coloniza el moco, es el color verde, indica dónde está esta bacteria, y cuando esta bacteria está en ratas que tienen susceptibilidad para la inflamación, que son las ratas con interleucina 10, se produce una colitis. Este es el score histológico de colitis. Es decir, la persona que tiene susceptibilidad genética para tener enfermedad inflamatoria intestinal, esto sería la especulación, la discusión del asunto, si el efecto barrera falla en el intestino, bacterias que vengan de la zona oral van a comprometer sin ser patógenos, porque no invaden,
pero van a estimular una respuesta inmune más fuerte que va a generar inflamación. Ese es otro ejemplo del efecto barrera. Luego, la segunda función es las funciones metabólicas. Las funciones metabólicas es la actividad de estos genes adquiridos que tenemos, estos genes que podemos adquirir de nuestra familia, estas bacterias por la microbiota. Esto depende de los sustratos que llegan. Si no hay sustratos, no van a tener que estar metabolizando el moco y las células que se descaman. O sea, de algún modo, estas funciones son importantes por eso. Y entre esos sustratos están también, como os he dicho, no solamente las fibras, estos son los vegetales que no absorbemos, sino también todo el mundo de los polifenoles, donde está el resveratrol del vino, donde está muchos productos del alcohol, de la soja. Hay muchos productos que las bacterias nos ayudan a procesarlas y que la respuesta a estos productos va a depender de qué bacterias tenemos. Más o menos se piensa que tenemos unos 600.000 genes adquiridos, o sea, no heredados en el genoma humano, y de estos 600.000 genes se sabe, en un estudio que hemos hecho en Valle Brón por resonancia magnética, que más o menos es una masa de 700, 800 mililitros, es la biomasa que está en el colon, donde están estas bacterias que contienen estos genes. Es decir, que la idea que tenemos kilos de bacterias ya no es tan clara, parece que es menor la cantidad de bacterias, que si una persona está con una dieta alta en residuos, con más vegetales, esta biomasa es más alta, y que efectivamente después de la defecación esta biomasa baja, o sea que es un equilibrio. Tenemos un órgano que tiene un tamaño que está entre 600, 800, una persona adulta, 600, 800 mililitros, y que va variando. Y lo que va variando es lo que sale por la defecación. O sea, con la ingestión va aumentando y cada vez que hay una defecación va bajando. Y claro, lo que baja es la parte final, que no es la que nos interesa tanto. Voy a volver un momento para atrás porque no ha quedado una cosa clara, que es que realmente la cámara, el reactor está aquí, que es donde llegan los sustratos, donde excretan las bacterias, y esta es la vía de excreción. Esta es vía, aquí se va lo que ya no nos interesa. Las heces, en principio, no son ninguna maravilla, el cuerpo se las saca de encima, esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, vamos a ver. Esto es lo que vamos renovando, y esto va a depender de lo que comemos. Las personas que tienen más residuos vegetales, esto va a ser más amplio, de la biomasa, las personas que toman poco, esta biomasa va a ser más pequeña. Muy bien, ¿qué metabolitos producen? Ahí tenemos un mundo entero por descubrir. Hay una base de metaboloma humana, estos son solamente metabolitos que han encontrado en fluidos humanos, y donde se van almacenando todo lo que se descubre y se detecta bien. Y entonces, en los metabolitos bien reconocidos, se ve que un porcentaje no es de origen humano, porque nuestros genes no pueden hacer estos productos. Tienen que ser de origen microbiano. O sea, se demuestra que estos son de origen microbiano. Y fíjese, en el líquido cefalorraquídeo hay un 8% de los metabolitos que necesariamente son de origen microbiano. Pero puede que alguno de estos también. Algunas cosas que hay muchas cosas que pueden producir las bacterias, los microbios y nuestros propios genes. Y es difícil saber. A veces hemos visto con aminoácidos marcados que sí que aparecen y que han sido hechos por las bacterias, aunque nosotros también podríamos haberlo hecho. Es decir, que hay un porcentaje de lo que producen las bacterias que llega efectivamente hasta el cerebro. Y es más o menos es un 8% con los datos que tenemos ahora. Es decir, que el metaboloma es algo que está muy por descubrir. ¿Y qué cosas interesantes tenemos? Pues miren, en los últimos años, en estudios de observación en que tenían muestras de orina, se han dedicado a mirar de estos metabolitos si tenían alguna significación desde el punto de vista funcional. Y en este estudio, que es un estudio para ver la asociación entre la excreción urinaria de lignanos, los maritrones de los lignanos son esto que se llaman las enterolactonas. Las enterolactonas son los metabolitos del lignano. El lignano está en las semillas de lino. El lignano no tiene nada que ver con la fibra. El lignano son polifenoles, son estructuras químicas más parecidas a las hormonas humanas. Y estas enterolactonas han visto efectos
antidepresivos, porque esto es lo que producen las bacterias cuando llega la lignina. Y se han visto, fíjense, en un estudio que era para ver cambios de peso a lo largo de los años con varios miles de mujeres, han visto que los que tienen más lignina no ganan menos peso. O sea, que las bacterias están produciendo de estas interactoras de la lignina, y esto tiene un impacto en nuestro metabolismo, en cómo vamos a desarrollarnos. O, por ejemplo, aquí la interactora y el pronóstico después del cáncer de mama. Las personas que tenían mejores niveles de interferón tienen una mejor respuesta al cáncer de metanálisis que se hace en distintos estudios y que han podido medir concentraciones de esta interactora en vida. Y bueno, y es más conocido los fitoestrógenos de el ecol de la soja. Se producen unos productos que tienen una actividad estrogénica y que están sirviendo, y que se ha visto que sirven incluso para prevenir el síndrome metabólico o tienen en relación con la depresión en estudios de observación. No son estudios de intervención, sino ver qué está pasando y relacionar lo que se está midiendo con cómo se encuentran estas personas. Pero a mí me parece interesante. Y otro asunto es que hay veces metabolitos que pueden ser negativos. En este estudio daban a comer dos huevos duros o pasados por agua a una serie de voluntarios, y después iban tomando muestras de sangre para medir un metabolito que se llama el TMAO, que es este, que se puede medir por HPLC, por micrografía líquida. Bueno, y entonces hacían una visita primero, que les daban dos huevos y medían el TMAO, les daban antibióticos durante unos días, creo que daban vancomicina y otro antibiótico, no me acuerdo, y en esta visita segundo volvía a darles los dos huevos, volvía a tomar muestras de sangre y paraban los antibióticos, volvían a una tercera visita, volvían a darle los dos huevos. Entonces, fíjense, después de tomar los huevos aparecía este pico de este metabolito que no estaba cero en estas personas, sino que tenían ya un nivel cuando los huevos subían. Estos son en horas en muestras de sangre, en el plasma, el TMAO que encuentran, y luego ya va cayendo. O sea, cuando toman estos dos huevos, suben mucho, luego van cayendo. Cuando han tomado antibióticos están a cero, no hay nada de TMAO. Y cuando vuelven a tener reconstruido la microbiota, porque dejan de tomar antibióticos, vuelve a aparecer el TMAO en sangre y vuelve a subir. Es decir, que hay unas bacterias que están haciendo este TMAO. ¿Da igual? No da igual. ¿Por qué no da igual? Porque las personas que tienen los niveles más altos de TMAO en sangre, en otro estudio que tenían de observación también y de seguimiento, el porcentaje de personas que morían por cualquier causa, habían tenido un infarto de miocardio, habían tenido un accidente cerebrovascular, es mucho mayor en las personas que habitualmente tienen un nivel más alto de TMAO. Así que aquí estamos viendo un problema patológico que está dependiendo de cómo unas bacterias están metabolizando un sustrato, probablemente en el intestino delgado, porque este TMAO probablemente el huevo no va a llegar al cielo. O sea que la colonización de partes distales del intestino delgado llega a fosfatidilcolina y carnitina, que se han visto que eran los productos clave, y se produce este producto, y este tiene un impacto en salud. O sea que la metabolómica, las funciones metabólicas tienen un impacto indudablemente en los individuos, positivo o negativo, dependiendo de lo que comemos, que es el sustrato que utilizan las bacterias. Y luego estaban las funciones tróficas, que les voy a poner rápidamente un par de ejemplos, porque efectivamente, no solamente en las ratas, en los humanos, la gran concentración de folículos linfoide está en el tubo digestivo. Las placas de Peyer del intestino, que las placas de Peyer cada una tienen 4 o 5 folículos linfoides, o sea que son unos 1000 folículos linfoides, y luego en el colon donde hay 30.000 folículos linfoides. Estas son estas ventanas del aparato digestivo donde el sistema inmune toma muestras, toma antígenos bacterianos, y va, los procesa para informar al sistema inmune para que haga distintos tipos de respuesta. Y una de las cosas que se vio es que probablemente la regulación, las células que nos ayudan a tolerar, se producen sobre todo en el intestino. Hay un 5% de células transreguladas que son de origen tímico, pero las otras son naïf, y el intestino, por esta intervención de antígenos que están en la microbiota intestinal, se expande este grupo de células T reguladoras, que es lo que se hace tolerar al mundo exterior. Bueno, y esto que se hizo en bases teóricas, fíjense, este es un experimento que a mí me parece también muy interesante.
a una serie de individuos sanos, 10 de nosotros, te cogen una muestra de sangre, esa muestra de sangre separan las células mononucleares de la sangre y estas células las tiñen con un color violeta y aquí se ve la concentración que tienen de este color violeta. Cuando estas células se replican, tienen menos color violeta porque se reparten, las células se dividen 2 en 3 y cada uno tiene la mitad o un tercio. Es decir, que con esta ondita de aquí puedes ver que al incubarse estas células se han expandido. Entonces incuban monocitos de voluntarios sanos con distintas bacterias. Esta es Fecalibacterium, es una bacteria que ha salido antes, es la segunda especie más frecuente en el intestino humano, como nos decía la doctora Abreu. Pues cuando se ponen monocitos de la sangre periférica en presencia de Fecalibacterium, se reproducen. Quiere decir que ellos habían reconocido al Fecalibacterium antes en el intestino, cuando lo encuentran, proliferan. Eso es lo que pasa cuando un linfocito encuentra el antígeno para el que está programado, prolifera. Entonces, por eso hay este grupito aquí que tiene menos violeta esencial. Y pueden hacer una citromedicina de flujo, que es ver qué citoquinas se están produciendo. Pues fíjense, prácticamente interleuquina 10, cuanto más arriba, más interleuquina 10. Solamente se produce interleuquina 10 aquí. Cuando estos monocitos se enfrentan al Fecalibacterium, proliferan y producen una citoquina antiinflamatoria, porque son células T reguladoras y producen linfocitos. O sea, son un modo de autorregular que lo tenemos presente. Nuestra sangre está que lo que está en el intestino está generando unas células reguladoras que están circulando por nuestro cuerpo. Y les pongo este ejemplo, que esto sí que es de origen animal, para ver que esto tiene mucha repercusión, porque este es un modelo de infarto cerebral, que ayer ya hablamos, en el que por ligadura, esto se hace en ratones, ligadura de una arteria, se genera un infarto cerebral, y estos autores lo que hicieron es viendo si cambiando la microbiota intestinal podían modificar el volumen del infarto cerebral, y podían. O sea que en unas ratas hicieron que hubiera una población bacteriana que estimulaba mucho estas células reguladoras FOXP3 y poco las células TH17. O sea, estas ratas colonizadas con estas células muy tolerantes y poco inflamatorias, cuando se les liga la arteria cerebral, tienen un infarto muy pequeñito. En cambio, las ratas es un infarto pequeñito. En cambio, las ratas que están colonizadas con células, con bacterias, que son más proinflamatorias, hay más interleuquina 17 y menos FOXP3, que son las células T reguladoras, tienen un infarto muy grande. Es decir, las bacterias que están en el intestino pueden estar modulando la microbiota intestinal de modo que la respuesta a un insulto periférico puede ser distinta dependiendo de las bacterias que tenemos dentro. Es un experimento animal, pero a mí me parece que tiene una lección importantísima para verla. Cómo tenemos que cuidar nuestra microbiota, porque un día, a lo mejor si tenemos un infarto o una artritis, o si nos inflamará un dedo porque nos estamos dando un martillo, no lo sé. Cualquier inflamación puede que sea distinta según las bacterias que tenemos dentro. Y es el último, porque este también es un estudio humano que me parece que es muy importante. Saben ustedes que el melanoma es un cáncer que ha sido muy difícil de tratar y últimamente se está teniendo éxito, más que con quimioterapia, con inmunoterapia. Es decir, que el objetivo del tratamiento es que haya una respuesta inmune más agresiva en el individuo contra su cáncer, contra su melanoma. Es el modo de atacar al melanoma, se utilizan anticuerpos anti-PD-1, es una proteína que ayuda a la apoptosis de los linfocitos. Cuando los linfocitos inflamatorios se disparan, pero cuando baja la inflamación, el PD-1 es la que hace que estos linfocitos desaparezcan. Y si das un anti-PD-1, mantienes esta respuesta inflamatoria más fuerte. O sea, aquí estamos justo en lo contrario que antes. Antes intentábamos tener menos respuesta inflamatoria contra un infarto. Ahora, vamos, ¿se puede tener más respuesta inflamatoria contra un melanoma? Se puede. Fíjense ustedes, estos son pacientes que respondieron al tratamiento, tienen mayor diversidad bacteriana en la muestra de heces. Estos no respondieron al tratamiento, tienen menor diversidad bacteriana. Hay overlap, pero esto es días de sobrevida después de que se empieza el tratamiento con el anti-PD-1. Y fíjense, los que tienen alta diversidad, que sería la línea azul,
tienen mayor supervivencia entre los que tienen baja supervivencia, baja diversidad bacteriana en el intestino. Es decir, que la alta diversidad bacteriana quiere decir que tienes muchos tipos de bacterias, pero que también vas a tener una respuesta inflamatoria más fuerte cuando lo necesites, porque estos pueden sobrevivir mejor cuando se está estimulando su sistema inmune. Bueno, y la verdad es que lo estudian con mucho detalle y ven qué bacterias predominan en los no respondedores, que son estos, son estas bacterias, son Klebsiella, Escherichia, y qué bacterias predominan en los que responden bien. Aquí está el Fecalibacterium, el Neobacterium, y aquí ven una correlación entre las células que están en el tumor, las células inmunocompetentes que están en el tumor, los linfocitos que están en el tumor, y las bacterias que están en las heces. Y el color rojo quiere decir que hay mucha correlación. Las personas que tienen más clostridiales, rominococos o filariales en las heces, tienen más linfocitos CD8, que es el efector, CD3 es el efector, tienen más expresión de la proteína PD1, en cambio los que tienen más bacteriales no. Es decir, que hay algunas bacterias que pueden ser más inmunogénicas, no sabemos si son estas bacterias en concreto o otras, pero la alta diversidad hace que la respuesta sea más importante. Y en el mismo paper con algo que a mí me parece muy convincente, que es que cogen heces de los respondedores y de los no respondedores, se las implantan en un ratón gen free que queda colonizado por estas bacterias, pasa a ser un ratón colonizado por estas bacterias, y entonces implantan el melanoma. Y después de implantar el melanoma le ponen un tratamiento, el anti-PD-L, la inmunoterapia, para intentar tratar el melanoma. Miren, los que tienen las heces del no respondedor, miren cómo va creciendo el melanoma a lo largo del tiempo, a pesar de que hay un tratamiento, a pesar de que se ha hecho un tratamiento anti. En cambio, las que tienen heces del respondedor, miren cómo el melanoma crece mucho menos, están respondiendo muy bien al tratamiento. Y esto se asocia a que hay más células, CD8, no solamente en el tumor, sino en el intestino de los ratones. O sea, que estas bacterias están poniendo en marcha los mecanismos inmunológicos que hacen que luego la respuesta con el tumor sea más efectiva. Yo, esto es un paper en Science, hay tres papers con esto, yo creo que se abre también algo realmente interesante. Porque ahora estamos hablando de humanos, estamos hablando de humanos que responden o no a un tratamiento anticanceroso, modulando o entendiendo qué bacterias tienen en su intestino. En fin, en conclusión, la microbiota es un órgano en el tracto intestinal y aporta un metagenoma con genes y funciones adicionales a los recursos genéticos de la especie y participan en múltiples procesos. Y además está que probablemente, si entendemos mucho mejor las funciones del intestino humano como órgano linfoide con estructura especializada, la inflamación del sistema inmune, podemos utilizar mejor la microbiota intestinal para desarrollarlo y equilibrarlo bien en cosas como